Hola a todos, bienvenidos a otro recorrido por los senderos. Hoy estamos aquí en la preserva Black Creek. Ahorita, como pueden ver, acabo de pasar ese puente. Pueden ver, lleva bastante corriente el río. Ayer y antier estuvo lloviendo todo el día, entonces lleva como que era bastantita corriente el arroyo. Ahorita vamos por acá, por este sendero. Tiene pues estos cables aquí. Bueno, son como cuerdas. Vamos a seguir el camino por allá para arriba. A ver qué podemos encontrar aquí. Este no es muy grande, es pequeño. No como los anteriores. Pero vamos a ver qué encontramos. Este sendero es casi, a mí todos los caminitos casi se miran igual por los árboles y por las hojas y eras en el suelo, por las rocas, se mira casi igual a los anteriores. Ya también ahí hay una línea de piedras ahí apiladas, pero este no tiene tantas subidas ni bajadas como los anteriores. Poco más plano y más fácil para caminar, pero pues sí hay que traer pues zapatos adecuados, porque pues se pueden ver muchas piedras en el camino. Bueno, aquí llegamos a una parte, estamos literalmente en las orillas del río Hudson. Es el primer sendero que llego yo donde estás en la orilla del río. Siempre los demás, estamos arriba de la montaña y solo se mira el río, pero aquí sí se mira bien cerquita. Como pueden ver, pues allá del otro lado está el río, eso sí está bastante ancho. Allá hace rato iba pasando un pequeño barco para allá. Yo pensé que era un tren cuando venía, porque por allá por la que orilla hay una vía del tren. Pero sí, solo quería mostrarles aquí las orillas del río Hudson. Thank you.
van dos señales que me encuentro que te dicen cómo se llaman los árboles que están ahí pegados junto a la señal. Bueno, ya llegamos aquí donde empezamos, donde está el puente. Ya recorrimos el sendero, que no estaba muy largo. Pero así, es todo por este video. Yo voy a tratar de hablar un poco menos en los videos y a mostrarles mejor los paisajes. Pero ojalá les haya gustado el video y nos vemos en el próximo recorrido.